Las dos siguientes intervenciones son online. Yo me voy a subir aquí, pero porque vean alguna cara, ¿no? Aunque creo que tienen un plano general de la sala, pero que me vean por los tiempos. La primera es de, si pronuncio mal tu nombre y tu apellido, me disculpas, Mirjana o Mirjana Povic, ¿vale? Que va a hablar sobre astronomía. El título de su intervención es La astronomía como una poderosa herramienta para empoderar a nuestra sociedad. Vale, perfecto. Buenas tardes. ¿Me podéis escuchar bien? Sí, te escuchamos, vale, muy bien. Y se ve la presentación y te vemos en la pantalla también, ¿no? Sí. Un momentito, vale, que voy a poner el para avisarte del tiempo. Ya, vale, cuando perfecto. Quieras. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo trabajo en Etiopía, en el Instituto de Ciencias Espaciales. También soy doctora vinculada al Instituto de Astrofísica de Andalucía y de la Universidad de Mbarara en Uganda. Y soy astrofísica. Trabajo... llevo casi 20 años trabajando en el desarrollo de educación y ciencia, en concreto astronomía en África, y voy a un poco resumir algunas actividades que están relacionadas con astronomía y que podemos utilizar para realmente empoderar nuestra sociedad en distintos aspectos. Con esta diapositiva me gustaría solo recordarnos a todos que realmente para combatir la pobreza a largo tiempo, educación, ciencia son herramientas fundamentales para transformar nuestra sociedad y, como he dicho, para combatir la pobreza. Con esto podemos también llevar a cabo el desarrollo tecnológico, la innovación, y astronomía, ciencias espaciales realmente han enseñado ya de ser ciencias muy importantes en este aspecto. Entonces, como tengo 7 minutos, pues voy a dar 7 tipos de actividades que están relacionadas con astronomía que podemos utilizar para empoderar la sociedad, y voy a utilizar distintos ejemplos, sobre todo desde Etiopía, pero de otras a nivel continental también. Entonces, el primer ejemplo es que astronomía realmente es una herramienta poderosa para traer para Human Capacity Development. Entonces, podemos realmente utilizar astronomía para formar la gente para formar la gente. Y uno de los ejemplos que me gustaría dar es el programa de posgrado que tenemos en Etiopía, en concreto en el Departamento de Astronomía, donde desde hace 7 años, cuando hemos empezado, empezamos a formar gente en máster y en doctorado. Aquí podéis ver algunos de nuestros primeros estudiantes que están haciendo su máster y doctorado en astronomía, en colaboración no solo con Etiopía, pero otros países de África Este y de África del Sur, como podéis ver aquí. Y me gustaría mencionar de que cuando nuestros estudiantes terminan su máster doctorado, todos son ya profesores en alguna universidad pública. Aquí podéis ver, por ejemplo, actualmente algunos de los estudiantes que han pasado por el programa con nosotros, donde están trabajando actualmente en Etiopía, cubriendo distintas regiones. Quiere decir que cuando nosotros formamos los chicos, cuando ellos vuelven a su universidad, pues siguen realmente transfiriendo su conocimiento, y así tenemos oportunidad de mejorar la calidad de educación en distintas partes de Etiopía. Otra actividad donde astronomía realmente es una herramienta muy poderosa es divulgación. Y esto podemos ver cada vez que hacemos las actividades de divulgación en Etiopía, en otros países de África también. Aquí podéis ver algunos ejemplos. Y realmente cuanto más se trata de zonas remotas rurales, es donde más los niños están ilusionados, motivados cuando vamos a hacer las actividades de divulgación.
Un ejemplo es, son las visitas al instituto y al pequeño observatorio que tenemos, que hasta COVID, cada año teníamos hasta 10.000 estudiantes que venían de escuelas secundarias, universidades también. Y esto realmente para Etiopía es muy significativo porque el observatorio está fuera de ciudad, entonces, teniendo en cuenta las dificultades con el dinero y también dificultades de infraestructura, pues tener hasta 10.000 visitantes y niños en el observatorio realmente es muy significativo. Algunos estudiantes viajan hasta 2, 3 días en el autobús de la parte sur-norte de Etiopía para visitar el observatorio. Aquí está otro ejemplo donde también a través de astronomía realmente se puede, pueden empoderar a la gente que vive en las zonas muy remotas. Y esto, por ejemplo, ha sido una actividad que hicimos en 2019 durante el eclipse solar, cuando fuimos al norte de Etiopía y, como he dicho, una zona muy remota, donde realmente han venido niños, los pastores de distintos pueblos alrededor. También astronomía se puede utilizar de forma muy eficaz para mejorar la metodología en la enseñanza en escuelas primarias y secundarias, porque realmente tenemos todo el cielo nocturno, que es nuestro laboratorio, y desde hace ya casi 10 años estamos haciendo cursos para los maestros de las escuelas secundarias, donde utilizando, como podéis ver en estas imágenes, materiales reciclados o materiales que tenemos en casa. Creamos distintos experimentos para enseñar leyes de física, de astronomía, y que realmente estos experimentos son accesibles a todos, Un minuto, aunque las escuelas no tengan ninguna financiación Mediana. para cubrir los gastos. Después, otro ejemplo es el uso de astronomía para realmente empoderar a las niñas. No solo para hacer su educación, sino también en STEM. Y dos ejemplos que voy a dar son dos proyectos. Uno es STEM for Girls in Ethiopia, que hemos empezado en 2019 con mis compañeras de la Sociedad de Mujeres Científicas Tecnólogas en Etiopía, y otro es SciGirls Project. Con el primero vamos a las escuelas secundarias para interactuar con las niñas, para que ellas así puedan tener unas referentes, las mujeres que realmente trabajan en ciencia, donde compartimos nuestra experiencia en nuestro trabajo, pero también nuestra, un poco la vía personal de cómo nos hemos convertido en científicas. Y el proyecto de SciGirls es un proyecto que ha sido enfocado en las niñas y maestras que vienen de zonas rurales remotas en Etiopía y afectadas por el conflicto, que podéis saber aquí un poco. Y el primer training lo hicimos hace unos meses, donde tuvimos 30 niñas y mujeres que han venido, como he dicho, de todas estas zonas remotas rurales. Hemos tenido varios días, 7 días de un training muy intensivo, donde pasamos por distintas actividades, incluyendo pequeños experimentos, incluyendo pequeños proyectos Mediana, de discúlpame, investigación. discúlpame ¿Perdona? que sí, estamos fuera de los 7 minutos y tenemos que entrar en las preguntas. Y esto Vale, es lo peor de este ahora. congreso y de este formato, que me parece Sí, terrible porque a mí me no. está encantando Pues. todo lo que nos estás contando. Pero tengo que dar paso a preguntas. Si Vale, quieres un perfecto. momento cerrar tú con algo y cerramos y doy paso a preguntas, ¿vale? Vale, perfecto. Discúlpame. ¿Sí? ¿Quieres? Vale. ¿Hay preguntas? Es que no he escuchado. Ay, disculpa. ¿Queréis preguntar desde la sala? Yo tengo 1.000 preguntas. Lo que no tengo solamente son 3 minutos para hacer esto. ¿Desde cuándo venís trabajando en este proyecto y cómo, si estáis midiendo o no el impacto, pues, en esas comunidades en las que nos has descrito, ¿no? En los diferentes públicos con los que estáis trabajando. Sí, bueno, con este proyecto en concreto, lo de SciGirls, este proyecto empezó el año pasado. Este año estamos continuando. La idea era realmente a través de todo el training
formar las niñas y las maestras para que ellas, cuando vuelven a sus comunidades, siguen transmitiendo lo que han aprendido y hablando sobre STEM y la importancia de STEM. Ya tenemos el feedback de las niñas y ya sabemos que algunas de las zonas, las niñas sí que han continuado con las actividades y nos están mandando las fotos de las actividades, con lo cual sí que el proyecto ha tenido bastante impacto. Con otros proyectos también, con lo que es la formación de los chicos de máster y doctorado, los que han terminado ya y han vuelto a sus universidades, pues siguen dando clases. Tenemos chicos, una gran parte que después de su máster han conseguido las becas de doctorado y ahora están haciendo su doctorado, pero sí que es realmente una actividad, una tarea muy importante. Porque, como he dicho, aunque están haciendo su máster doctorado en astronomía, pues también aprenden muchísimas otras capacidades que obtienen, ¿no? En programación, computación, análisis de datos, estadística, etcétera. Y todo esto realmente pueden pasar después a cientos de otros estudiantes. Muchísimas gracias, Mirjana, que no sé si he dicho bien o no tu nombre. Sí, muy bien. Vale, me encantaría que pudieras tener más tiempo y además que estuvieras aquí para que ahora en el café pudiéramos sentarnos, ¿eh? Lo siento, el formato híbrido, pero me gustaría que pudiéramos seguir hablando del proyecto. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la última presentación. Ese aplauso. Gracias.